spam. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Sanirus de vuelta con otro directo de Black Myth Wukong. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? ¡Gatito! Ahora sí le ganaste a Botrix. ¿Cómo estás, gato? Bienvenido. ¿En serio qué tienes? ¿Gripa o qué es lo que tienes, gatillo? ¿Andas resfriado o qué? ¡Alexis! Bienvenido, pana. Justito, llegaste a tiempo, estamos iniciando. Perfecto. Tengo alergia y si ando como que resfriado, ojo. No, pues está bien, ¿no? Mira, date un bañito. Ponte ropa cómoda, ligera. Y ponte Vaporú, si tienes, Master. Por fin dijiste mi nombre bien. ¡Oh! Ya, la tercera es la vencida, Alexis. No, hombre. Oye, Alexis, ¿me puedes hacer un favorzote? ¿Puedes irte a Kick a ver si... y mandarme un mensaje para ver si lo puedo ver en el chat, por favor? O bueno, creo que yo lo puedo hacer, a ver. Creo que no es necesario.
A ver. Prueba. Ah, mira, ahí está. Sí, jalo, sí, jalo. Ah, no hay falla, Alexis. Muchísimas gracias. Bueno, ponte ropa ligera para que no te dé calentura, bro. Bien, gente, bien. ¿Dónde está el cordobés? No ha llegado. Y luego se enoja si llegamos con el boss. gente, ay, disculpen la tardanza. Lo iba a hacer más temprano. Estaba tratando, pero... Ay, no saben lo que pasó. No saben lo que pasó, ¿eh? Resulta que estaba tratando de ingresar. Y primero una actualización de la computadora me lleva. Ya la actualicé. Y luego el Steam no me abría. No me abría y se quedaba cargando y cargando y cargando y cargando. Y dije, a lo mejor es tardado, pero qué raro, ¿no? Con mi computadora, digo, no tengo la supercomputadora, pero ya la conozco. No se tarda mucho en estas cosas. Dije, no, pues deja, hago otras cositas, regreso. Y seguía cargando y yo, no te pases, se ha de haber bugueado. Lo hice varias veces y no. Y luego estaba investigando y todo. Y dije, bueno, la única, porque probé de muchas maneras, pero la única dije, pues tengo que reinstalar Steam. O sea, tengo que borrarlo y volverlo a descargar. Pero dije, ay, a ver si no se me borran los juegos. Y luego, ay, a ver si no se me borran el avance, así como me pasó con el anterior juego de Lies of P. Y yo dije, no, por favor, no, ¿qué hago? Dije, no, no voy a batallar. Copié toda la carpeta y la salvé en otro lugar. Y no eliminé Steam, al parecer si lo elimino y lo vuelvo a instalar, ahí sí se borran las cosas. Pero si lo reinstalo no pasa nada, supuestamente. Entonces, pues como quiera lo salvé. Y que reinstalo y vuelvo a abrir y resulta que me pide otra vez unos códigos y yo, no, ¿cuáles eran los códigos? No, ya valió, ya no pude ingresar al juego. O al menos no hoy. Y dije, se va a hacer más tarde. Y no, total. Dije, no, no voy a batallar. Agarré la carpeta que había salvado y la vuelvo a pegar. Órale, con todo el mugrero. Dije, a ver si se arregla algo. A ver si no queda igual. Resulta que me abrió y me estaba abriendo el juego, pero se estaba descargando. Y yo, no, se está descargando el Black Myth Wukong. Pesa 120 gigas. Se va a tardar aquí una hora, hora y media. Dije, no, no puede ser. ¿Y qué creen? Que luego voy leyendo y digo, oye, pues está avanzando muy rápido. Está bien que tengo muy buen internet, pero está avanzando muy rápido. Y estoy leyendo y dice actualización. Y yo, ah, hubo una actualización del Black Myth Wukong, ¿eh? No sé qué actualizaron, no chequé el parche. Pero dije, ah, amigo. Y yo, si está actualizando, quiere decir que sí me lo está detectando el juego. Perfecto. Se actualizó, lo abrí. Y yo dije, por favor, que estén guardados mis avances. Y que sí está guardada yo. Me puse así. Bien feliz, perros. Y total, ya. Pum, pum, pum. Cerré las cosas y todo. Y empiezo a abrir ya las cositas para el directo. Y ya. Heme aquí, gente. Pero me tardé ahí ya como 2 horas, no sé cuánto tiempo ya. Ya me estaba estresando. Ya dije, ¿sabes qué? Ya. Ya no voy a jugar Black Book. No lo voy a empezar otra vez al principio y voy a jugar otro juego. Pero no, gente. Nos salvamos. Así que vamos a continuarle, ¿eh? El sábado haces en vivo. Ya quedó, gatito. Grito de machot. No, sí, porque... Ay, ay, no. Ay, no, ¿eh? Pero bueno, se pudo, así que... Así que bien, ¿eh? Ahora, por favor, que funcione el... Ahí está. Dije, no va a ser que ahora no funcione el control y... ¿Qué? Espérame. Es que se me desconectó tantito el control. Dale, gatillo. Bueno, yo también. Bueno, pues acaba de empezar, pero... Sí, no va a estar mucho. Ahí está. Gente, ¿dónde nos quedamos? ¡Ay! Bueno, como dije, me voy a regresar a empinar a estos vatos. Más que se ve poderoso este, ¿eh? Macizo, ¿eh?
¡Muerto! Uy, que se veía, se ve grandote, ¿eh? Bueno, vámonos hasta atrás, gente. Hasta el principio, ¿dónde era? ¿Dónde era? A ver si llega el cordobés, porque se está tardando. Oye, estoy tardando mucho en cargar, ¿eh? No debería. Dios. Voy a estar... Oye, ¿cómo le haces, gato? ¿Ya me vas a rebasar? Oye, muchas felicidades, gato. Qué gustazo, ¿eh? Ay, no, un enemigo de estos, ¿eh? Ah, mira, ya no batallo tanto, ¿eh? A ver, este era el comienzo, ¿no? Nos curamos. Perfecto, aquí es donde empezamos, ¿verdad? Bien, 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 bien. ¿Farmeaste? ¿Farmear qué, Alexis? No, 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 no. O sea, si te refieres, desde la última vez que jugué, no. ¿Fue ayer? Sí, no, fue ayer. Aquí estábamos, ya ni me acuerdo. Sí, no, fue ayer jugué. No, no, no he farmeado nada, Alexis, donde lo dejé. Yo farmeo voces, perro. Nada más me estoy regresando a donde dije, porque te acordarás que me vine corriendo para buscar el altar. Porque se me acabó el tiempo. Y me estoy regresando. ¿Qué rollo con este? Espérame, 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 ¿por qué? Porque este se puso bravo, ¿eh? Ya. Oye, ¿qué pasó aquí? La venganza de los Celtebotes. No, mira, recordarás que me pasé corriendo para buscar el altar. Llegué al altar y dije, no, yo mato a todos. Y que en la siguiente me iba a regresar para matarlos. Y pues heme aquí. Ah, soy nivel 7-7, justo como lo dejé, ¿eh? Gracias, es que yo solo trato de hacer cosas divertidas. No, en el puro juego no es muy popular ese juego, ¿no? Creo que a lo mejor hoy mi computadora no le va a dar a tantos juegos. A ver, está. Créeme que si mi computadora no levantara, pues, juegos de... Pues, de gráficas decentes. Bueno, de muy buenas gráficas, pero no la levanto a full, ¿verdad? A lo mejor estaría jugando este tipo de juegos. Pero hay muchos títulos que digo, wow, hay que sacarle jugo a mi computadora.
Pero no súper bien, ¿eh? Muchas felicidades a ti. Bueno, hay que matar a todos, gente. No, 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 no. No me quería caer, ¿eh? No, vete para acá. No me quiero caer ahí, que se ve muy feo. ¡Oh! ¡Bienvenido, Pou! ¿Cómo estás, Pou? Buenas, buenas, Pou. No, hombre, llegaste bien, ¿eh? No tardamos en hacer un boss. Bueno, no hacer, porque cuenta la leyenda acá, el Alexis dice que debo ser nivel 110 y para eso me faltan 33 niveles. Bueno, es el nivel recomendable, ¿verdad? Que recomienda acá el pana. Así que por lo menos me va a empinar un boss. Eso sí vas a ver. A ver, enemigo. No. Hay que ver que primero hay que explorar, gente, y matar todo lo que veamos. Mira, ahí está ese bicho. Bien, ahí está el altar. El altar, el custodio. Ah, mira, aquí estaba esto. De hecho, ya me acordé, ¿eh? Me recuerdan como quiera. Quiero ir con los NPCs para ver si hay algo y puedo generar... Creo que ya puedo craftear una mejor arma, ¿eh? O armadura. Bien, Master. Bien estresado que estaba, pero uff. Ya me puse feliz, ¿eh? Porque creí que había borrado el juego y que ya no iba a poder jugarlo, ¿eh? No, no me abría Steam, pero al final ya me dejó. Por eso estoy empezando a esta hora. Sí, fíjate que sí me pasa seguido, gato. ¿Por qué? Desconozco. A lo mejor alguien le dio mal clic o el sistema lo quitó o el pan ahí se arrepintió, no sé. Pero sí, sí me pasa, fíjate. Mira, este se ve poderoso, ¿eh? ¿O no? Oye, oye, oye. Espérate, espérate, me equivoqué, botón. Pegaba tú, pero tenía poca vida. Feliz, perfecto. Eso está enorme, ¿eh? Yo sé que no va a ser este. Fíjate que me está dando. A ver, no se me movieron las gráficas. No, no se me movieron al parecer, ¿eh?
A ver. A ver, allá, ¿verdad? Fíjate, me está consumiendo más recursos. No sé si se deriva a la actualización que hicieron. Nomás falta que le hayan metido algo que me esté afectando, gente. No puede ser. Pues, ¿qué le metí? Oye, pero entonces hay más camino para allá. Entonces yo creo que lo suyo sería primero hacer esto de acá, ¿no? ¡Gordobés! ¿Cómo estás, hermano? Mira, justito estoy haciendo tiempo para que aparecieras. Porque creo que vamos con el boss. O no sé dónde está el boss, ¿verdad? No, no, pero si vieras, Cordobés, hijo eso. Si vieras lo que pasó, mira, elaboración de bebidas. Tengo una nueva, ¿qué? Ah, tengo esta. Usar la calabaza aumenta ligeramente una pequeña cantidad de defensa durante un breve periodo de tiempo. Te esperé a las 10, luego a las 11 y no apareció. No, no, te voy a contar, ¿eh? Te voy a contar, Master. Fíjate que estaba desde temprano, pero no podía entrar. Primero se me actualizó la computadora. Dije, ay, la actualización de las computadoras. Y después que me entra. Bueno, ya no me ves. Después. Resulta que me entra que estoy abriendo Steam y no me lo abre, no me permite. Y yo no puede ser, ¿cómo que no me lo abre? Y se está cargando y cargando. Y digo, yo conozco mi computadora y casi no se tarda. Y yo dije, bueno, a lo mejor es algo pesadito, quién sabe. Me fui a hacer otras cosas, regresé y seguía cargando. No, en serio. Y total. Lo cerré y lo abrí y seguí ahí un rato y dije, no, se bugueó esto. Y luego estuve investigando porque dije, no me va a pasar como el juego anterior de Lies of P, que lo borré y borré el avance y tuve que empezar desde el principio y yo, no, me lleva. Entonces resulta que estuve investigando, investigando, hasta que dije, bueno, ya lo que tenga que pasar, pero bueno, mejor voy a salvar toda la carpeta. Salvé toda la carpeta de Steam. Espérate, me estoy volviendo loco. Salvé toda la carpeta de Steam, la puse a un lado y ya. Pues resulta que lo reinstalo, abro el juego. Bueno, y resulta que me pedía códigos y otras cosas y yo no voy a poder jugar. Y lo, ay, se me hace que se borró ahí algo. Y no podía entrar y yo me lleva. Y a ver qué puedo hacer. Y yo, chinchero, si lo. No, hoy no voy a entrar. Y dije, o quién sabe hasta qué hora. No, pues ya para qué. Y dije, no, ya sé. Reemplacé toda la carpeta. Dije, no voy a tener. La reemplazo toda. Y que me lo abre. Y de se empieza a descargar el juego del Black Wukong. Y yo, no, se está descargando. No sé qué pasaría que no me lo está tomando en cuenta. Y yo me lleva la fregada. Y luego de repente veo bien. Y se está cargando muy rápido. Y digo, ah, caray, son 120 gigas. ¿Cómo se va a cargar tan rápido? Y veo que es una actualización. Y yo, ah, amigo, es una actualización. Entonces, pues ya, dejé que se actualizara y ya me abrió y perfecto. Y luego chequé y dije, ay, sí se me guardó el avance, perfecto. Entonces ya empecé a cerrar cositas y abrí todo y heme aquí haciendo directo ya. Pero no, ya me había asustado, hijo, asustado. ¡Ay! Ya estaba diciendo. ¿Sabes qué? Si se borró el avance ya no juego este juego. Me voy al que sigue. Pero bueno,
Nos salvamos, gente. Dije, se va a enojar Córdoba porque quería el boss. Ahí está. No te enojes, papi, no te enojes. Aquí estamos. Muy bien. Así que por eso empezó un poquito tarde ahí. Ahí dispensen. Como quiera, yo te dije, voy a tratar de 7 en adelante. Ya sea 7, 8, 9, pero voy a tratar no hacerlo antes para que, dependiendo de la hora, sé que vas a estar ahí. Y luego vi que te uniste al canal de Discord y por ahí te mandé mensaje, nada más que creo que no lo viste. Te mensajé, bueno, a toda la comunidad, a los que están ahí, que estaba teniendo problemas. No sé si viste el mensaje. Creo que no, porque me está reclamando. Y bueno, pero ahorita estoy viendo que me está consumiendo muchos recursos la computadora. No sé si por la actualización de la computadora o si por la actualización del juego. Y espero que no sea la actualización que me esté dañando algo. Pero, ¡hey! ¡Dylan! Bienvenido a la familia, perro. ¿Cómo estás? Toma asiento. Hágale un canchito, por favor. Y bueno. Y ahí la historia, ¿eh? Toda la carpeta de Steam está en nuestra imaginación. No vi porque me enojé. No, no te enojes, cordobés. No te enojes, perro. Pero bueno, esa fue la historia. Y pues senos aquí, ¿verdad? Solo espero que como me está consumiendo recursos, debe ser por la actualización pedorra. Que ni leí el parche, no sé qué metieron. Ni lo leí porque pues andaba acá rápido. Pero me está consumiendo mucho, ¿eh? Pero bueno, espero que no se trabe, gente. Solicitar medicina, ¿eh? Ok, gato. Cuídate mucho. Gracias por pasarte a saludar, bro. Ese cordobés anda enojado. Sí, ¿verdad, mis gatitos? Uy, 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 mira. Vamos a subir este nivel, ¿ok? Tienda, a ver qué nos vende. ¡Ojito, cordobés! También, gente, que les puedo decir que ya, al fin, soy afiliado en la plataforma, gente, de Kick. Y si me quieren apoyar, de alguna manera, ya está habilitado en la plataforma de Kick el botón de suscripción. Y pues poquito más, gente, para que se unan a la comunidad. En estos días voy a ver qué emotes pongo, porque creo que puedo poner emotes e insignias también. Y nada más. Y cordobés, ya está lo que te mencionaba de Kick. Hay una extensión de internet, de Google Chrome. Me parece que se llama Blerp. B-L-E-R-P. Blerp. Si tú le instalas esa extensión y te metes a Kick, te va a aparecer una ventanita. Y ahí es donde puedes canjear los minutos que tengas visualizados y me puedes enviar memes y todo, o puedes canjearlos por bits. Creo que tú eras el que me estabas preguntando de dónde lanzabas los bits, y supuestamente por medio de esa plataforma lo puedes hacer, porque ahorita Kick no tiene esa función. Y bueno, es para hacer más interactivo el chat, por si quieres revisarlo. Está nuestra imaginación. Pero bueno, ya está habilitado el botón de suscripción, gente. Llegamos a la meta, gente. Dale, gatito. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Descansa, gatito. Ya estoy descargando el juego de forma legal. Pero ya está, soy pobre, me salí de trabajar. ¿Cuál? ¿Este juego, Abraham? A ver. ¿Qué me vende? ¿Me vende esta? Ah, mira, mano izquierda de Buda y derecha de Buda. 56. No, me pide 10.000, ¿no? Tengo 56.000.
La recuperación de salud se reduce a la mitad, pero se aumenta el ataque durante un periodo de tiempo breve. Después de usar la calabaza, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito lo que me acaba de vender, eh! ¡Wow! ¿Cómo recolecto los ingredientes, eh? De un solo botón. Y buenas, ese mismo juego. Pues qué buena compra hiciste, ¿eh? Estuve a punto de borrarlo. A ver, venga gente, creo que puedo generar... Creo que ya puedo craftear el arma. A ver, antes de que se me olvide, aquí tengo la calabaza nueva. ¿Sí, no es esta? Que me... Cada vez que le doy un sorbo a la calabaza me va a aumentar el ataque. Súper bien, ¿eh? A ver, fabricar armas. Dime qué puedo fabricar. Caray, tengo esta. 85 probabilidad crítico. Y esta sería 80. Obtiene concentración continuamente por unos instantes después de prever al enemigo. No sé, no me llama mucho la atención porque ya tengo esta y tiene crítico. Tiene el mismo ataque, así que... Esta es la que me interesa, pero necesito acero de Kun y un objeto ahí no identificado. Así que vámonos a fabricar la armadura, gente, La pregunta es, ¿cuál era la que podía fabricar? Esa, ¿no? Aumenta enormemente la concentración obtenida de momento justo al desviar con roca sólida. Al ejecutar desviaciones con roca sólida, reduce considerablemente el tiempo de espera. Es que es legendaria, ¿eh? Me da menos armadura. Uy, pero esta, mira, la que tengo. Después de usar una habilidad espiritual o un artefacto, me aumenta el ataque. Pero este es con roca. Y me pide dos. Bueno, cuatro. Dos hilos puros. Y la que tengo ahorita me pide dos. Podría usar esta. Es que son las más baratas, gente. Y pues de esta ya no tengo pasiva, pero esta sí. Me falta uno de hilo puro. Se arma armadura de duro como el hierro. Me pide dos y me pide cuerno de velo del crepúsculo. Está bien, está bien. ¿Y para mejorar? Lazo celestial, uf. Lazo celestial me lleva, me pide cositas. Oye, ¿lo puedo desafiar otra vez? Interesante, ¿no?
A ver, Alexis, ¿qué pasa? Me parece desafiar otra vez. ¿Qué pasa si lo venzo otra vez? A ver, vamos a ponernos equipando roca sólida. Creo que es momento de maximizar la roca sólida, ¿no? Para que tenga sentido el set que me estoy poniendo. Ay, pero es que es difícil usarla, fíjate. Bueno, tengo que usarlo en el momento justo. ¿Qué procesador tengo? Tengo un i5 de qué, doceava generación, creo. A ver, vamos a picarle desafiar. Quiero ver esos FPS. A ver, gente. No vi nada, ¿eh? Me di demasiado. Ah, no, 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 no me dan nada. Ahora le gané la primera, ¿no? No me dio nada, no manches. ¿Que se trabó la pelea o no? O 100. Si me pueden confirmar, vamos por el boss. Así voy por mi Pepsi. Se anda trabando. Maldita actualización. Debe haber sido la actualización del juego que les habló, ¿eh?
No, 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 es el... No, no es Kick, bro. Es que me está consumiendo demasiados de recursos el juego. Algo hicieron el parche. ¿Qué hicieron en el parche, gente? A ver. ¿Qué fregón le movieron? A ver, ah. Algo hicieron, ¿eh? El juego está más fluido que vos. Tu cuerpo se traba. Mi cuerpo. A ver, deja reinicio la cámara. A ver. A ver, gente, espero que no se trabe. Si no, tendría que reiniciar la computadora a ver si de casualidad hay algo ahí que se quedó con la actualización. Pero aquí no era donde quería regresar. ¿Dónde es? ¿Es aquí? No. Ah, mira, hasta dice alivio del long caído. Es uno antes. Todo súper bien, ¿eh? Algo de long. A ver, gente. Espero que no se trabe. Si se traba, reiniciamos el directo y la computadora, ¿eh? Ah, mira. Cinemática. Pensé que era una mujer. Yo pensé que iba a ser un Shenlong, ¿eh? Thank you.
cagó, perro! Gente, en la pantalla de nuevo, bueno, es un... No, disfruten. No. Algo pasó, gente. Maldita actualización. Ya quedó cordobés. Bueno, dejen reinicio el directo. Voy a reiniciar la computadora y a ver si con eso se arregla. Porque está muy raro, o sea, no me había pasado. El único cambio fue la actualización. Así que denme unos minutitos. Enseguida vuelvo y espero que no se trabe.